qué maravilla este viaje. Ya estoy deseando volver. Sí, yo ya había estado y esta vez me ha impresionado aún más. ¿Cuál ha sido tu parte favorita? Yo diría que los museos han sido la mejor parte porque te aproximan más a la cultura japonesa. Sobre todo el Museo Nacional de Tokio, con la colección de armaduras japonesas. No sabía que eran tan complejas y elaboradas. ¿Y qué es lo que más te ha interesado? Después de la vista guiada me quedaría con el casco o kabuto, por la diversidad que pueden llegar a tener. Los kabutos son espectaculares, especialmente los kawari kabuto, que destacan por su ornamentación y extravagancia. Me compré un libro que explica bien la historia de los mismos. Si quieres, te lo enseño. Aunque las excavaciones arqueológicas confirman que la existencia del casco o kabuto se remonta a los primeros periodos de la historia de Japón, los kabutos samuráis surgen como tal en el periodo Heian. En este periodo la capital se traslada a Heian-kyo, actual Kioto, y el budismo está ya más que implantado. El fin se produce con una de las batallas más famosas de la historia japonesa, la de Dan-no-ura, que finaliza con el triunfo del clan Minamoto, que representaba a los samuráis, sobre el clan Taira, que apoyaba la continuidad del régimen imperial aristocrático. Así comienza el conocido como Chusei, o medievo japonés, que abarca los periodos Kamakura, Muromachi y Momoyama. En estos periodos donde los guerreros o samurái logran una importancia mayor, por lo que la relevancia del kabuto es fundamental como elemento que protege una zona tan vital como la cabeza, en contexto de batallas campales. El periodo Kamakura está marcado por el surgimiento de la figura del shogun, jefe de los ejércitos, que termina acaparando el poder militar, legislativo y judicial. Destacan figuras como Minamoto no Yoritomo, el primero de estos shogun. En los dos periodos siguientes ya encontramos samurái de los que conocemos de manera segura su kabuto. Destacan tres figuras, que son recordadas por llevar a cabo la unificación de Japón: Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi y Tokugawa Ieyasu. El periodo Muromachi está marcado por las guerras Onin y por la división de Japón en diferentes provincias. Un personaje fundamental en este momento fue Oda Nobunaga, un señor provincial que acaba asediando Kioto en 1568, comenzando así el proceso de unificación de los diferentes feudos de Japón. Tras ser asesinado comienza el periodo Momoyama, con la subida al poder del sucesor de Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, la segunda de esas tres figuras claves mencionadas. Él impulsó dos grandes invasiones a Corea y terminó de unificar el país. Su sucesor fue Tokugawa Ieyasu, nombrado consejero por Hideyoshi, aunque acabó relevándose contra el clan para conseguir establecer una hegemonía propia. Es fundamental destacar la batalla de Sekigahara, donde Ieyasu se hace con el poder y se pone fin al Chusei. Con él se inicia la saga de los shogun Tokugawa, que duraría más de 2 siglos y medio. Es durante estos periodos cuando el kabuto alcanza su mayor relevancia, encontrando cada vez diseños más atrevidos y espectaculares. Al finalizar el periodo Momoyama, los samurái comienzan su decadencia como soldados. Y es durante el periodo Edo cuando los kabuto alcanzan su máxima expresión artística, como objetos de coleccionismo y no para la guerra. Estos son los kawari kabuto. Esta etapa de unificación de Japón es interesantísima, no solo en cuanto a la historia, sino también al desarrollo de las diferentes artes, desde la cerámica hasta las lacas, pinturas y grabados. Échale un vistazo a este capítulo sobre los kabuto. Yo lo he visto un poco por encima cuando estábamos esperando para embarcar. El kabuto, casco, es una de las piezas más fáciles de identificar dentro de la armadura japonesa. Exceptuando los hallazgos arqueológicos de la pre- y protohistoria nipona, vemos la aparición de su forma más paradigmática en el periodo Heian, en el siglo X. Hasta principios del periodo Muromachi, los kabuto se hacían combinando docenas de placas de hierro. Pero a mediados del periodo, a medida que aumentaba el número de batallas grupales a gran escala, los cascos se fueron desarrollando en cuanto a complejidad, para resistir los golpes de las diferentes armas. Al igual que el resto de la armadura japonesa, el kabuto destaca por su complejidad en cuanto a las diferentes partes que lo conforman. Las partes del kabuto son el hachi, la cúpula compuesta de placas alargadas superpuestas que cubren la parte superior de la cabeza. Tejen. El propósito del tejen no está del todo claro, pero es una pequeña apertura situada en la parte superior del casco, generalmente equipada con una arandela ornamental. Ushibari, o forro del casco, era un trozo de tela de cáñamo, pesada, colocada dentro del hachi, que servía para forrar el casco por dentro. Shinobi no o, eran dos cordones alargados que se solían atar por debajo de la barbilla del guerrero para así asegurar el mengu, que era la armadura facial. Shikoro, en la parte posterior del kabuto nos encontramos con un protector de cuello suspendido, compuesto por varias placas superpuestas. Fukigaeshi,
A los lados del hachi encontramos unas bridas metálicas en forma de ala u oreja que servían para evitar el corte de la espada. Datemono. A los guerreros les gustaba destacar entre la multitud. Por ello, era muy frecuente que aplicaran crestas sobre los cascos uniformes, conocidas como datemono. Estos podían adoptar distintas formas: libélulas, mariposas, lunas, cuernos, discos con emblemas heráldicos, etc. Maezashi es el ala o visera que se coloca en la parte delantera del hachi para proteger del sol. Ezunari Kabuto, que significa en forma de cabeza, era un diseño simple de casco formado por 5 placas. Era muy fácil de producir y por ello era muy común que los guerreros japoneses lo llevasen en el campo de batalla. Dentro del Zunari Kabuto se distinguen 2 tipos, Hinenu y Etsu Kabuto, 2 cascos casi idénticos, excepto por una diferencia clave. La placa central en el Hinenu Kabuto va debajo de la visera, mientras que en el Etsu Kabuto se superpone a la visera. Lo que ocurre es que la simplicidad de su forma los hacía pasados de moda para los hombres de rango elevado, que solían llevar el famoso Hinenu Kabuto, producido durante el periodo Muromachi tardío y popular por su funcionalidad. En un principio, los cascos no estaban hechos a prueba de bala, pero más tarde, con la llegada de las influencias de Occidente, los Kabuto empezaron a estar blindados. Durante el periodo Momoyama, los Kabuto se hicieron con un diseño más simple de 3 o 4 placas, careciendo de muchas de las características ornamentales de los cascos anteriores. Los diseños de casco inusuales empezaron a ser comunes entre los guerreros japoneses y la variedad producida durante la segunda mitad del siglo XVI fue enorme. Para compensar la forma simple y utilitaria del nuevo casco y para proporcionar visibilidad y presencia en el campo de batalla, los armeros comenzaron a construir formas fantásticas sobre los cascos simples, en harikake, papel maché mezclado con laca sobre una armadura de madera. Estas formas asemejaron elementos de la cultura y la mitología japonesa, incluyendo peces, cabezas de animales, monstruos marinos, rostros de deidades de aspecto malvado, etc. ¿Desean un café? ¿Un té? No, gracias. Entonces, ¿qué dirías que lleva a que se acabe creando kabuto con voluntad únicamente artística? Los kabuto fueron ganando importancia a lo largo de la historia, a medida que la figura del samurái se convertía en una pieza clave de la sociedad japonesa, logrando su máximo esplendor en el chusei. Esa importancia les otorga, además, mayor valor a nivel estético, llegando a existir kabuto tremendamente decorados e imponentes. Por ello, cuando los samuráis entran en declive, el kabuto pierde su función histórica, es esa evolución estética la que toma relevancia, creándose así los kawari kabuto, cascos de formas extravagantes, que eliminaban la función militar y ensalzaban la visual. Es por eso por lo que comenzaron a crearse kabuto espectaculares, exagerados, con decoraciones enormes que simbolizan un clan o casa. El elemento que llevaba toda la historia protegiendo a sus portadores se convertía ahora en un elemento de distinción, en una obra de arte. ¿Sabías que es costumbre regalar a los niños varones un kabuto en miniatura para que puedan exhibirse en casa durante los festejos que anteceden al Día de los Niños o Tango no Seku Kodomo Noji el 5 de mayo? Anda, uno siempre aprende algo nuevo cuando viaja. Señores viajeros, el avión va a comenzar el aterrizaje. Llegaremos a destino en 20 minutos. Such a new dream.